Y bueno, para analizar este cambio en la isla, tenemos en la línea telefónica, como todos los miércoles, al doctor Eduardo Rosales, catedrático investigador de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, a quien saludamos con gusto. Doctor, lo escuchamos con su comentario. Estimada Lénica, estimado José Luis, queridos radioescuchas, después de 60 años de gobierno de los hermanos Castro, hoy y mañana, pues serán días trascendentales en la historia de Cuba, toda vez que Raúl Castro cumplió su promesa de permanecer solo dos periodos de 5 años al frente de la primera magistratura. Habrá que reconocer que durante la última década, y bajo la batuta de Raúl Castro, pues se han venido experimentando ciertas reformas que han actualizado el modelo socialista, como la autorización al financiamiento a microempresarios, la libre compraventa de bienes muebles e inmuebles, particularmente casas y vehículos, la reducción del número de empleados del servicio empleados al servicio del Estado, medida acompañada del reconocimiento de los trabajadores por cuenta propia, que a la fecha suman casi 600.000, lo que compensa en gran medida la reducción del aparato estatal, así como una profunda reforma agraria que significó el reparto de 1.7 millones de hectáreas a más de 200.000 campesinos cubanos. No obstante lo anterior, pues el crecimiento económico de la isla, según cifras oficiales, no rebasa el 1.6%, lo que significa pues que deberán continuarse las reformas estructurales pues, para hacer crecer a un país que sigue experimentando enormes carencias. Ahora bien, y más allá de las medidas que puedan y deban tomar las nuevas autoridades cubanas, lo cierto es que a ese país le será muy difícil conseguir logros significativos de carácter económico en el corto plazo, por los más de 55 años de bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y pues por el restablecimiento de restricciones impuestas hace casi un año por el presidente estadounidense Donald Trump. Ningún país del mundo ha estado sujeto a un bloqueo económico, comercial y financiero de estas proporciones, pero además de carácter unilateral y por lo tanto violatorio del derecho internacional. Pues para que nos demos una idea, ¿no?, de lo que significa una medida de estas proporciones, pues digamos que a Cuba no se le permite importar bienes y servicios desde o hacia Estados Unidos. No puede utilizar el dólar en operaciones comerciales internacionales y en consecuencia no puede tener cuentas en dicha moneda en bancos de terceros países. Asimismo, pues no se le permite obtener créditos bancarios en Estados Unidos ni en bancos de otros países. Desde luego, no puede acceder a financiamiento por parte de instituciones internacionales. En este contexto, pues no resulta inverosímil pensar que el régimen de partido único y los déficits democráticos que presenta Cuba en muchos se entienden por la actitud estadounidense de tratar de imponer su voluntad a toda costa y por intentar por todos los medios adoblegar pues al régimen cubano. Ahora bien, y de no pues modificarse el contexto político actual, Miguel Díaz-Canel, actual vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, pues tomará la presidencia cubana, aunque hay que subrayar que Raúl Castro conservará la titularidad del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas. De esta manera, la isla pues tendrá un nuevo primer mandatario, un individuo pues, que representará un cambio generacional, pero las estructuras de poder no sufrirán cambios significativos. No obstante, pues que pudiera haber pues rotaciones en puestos de alta responsabilidad, como en ministerios o cargos dentro del partido, los que por cierto ahora ocupan políticos pues relativamente jóvenes, cuyas edades fluctúan entre los 50 y 60 años. Ahora bien, independientemente de quién llegue a la presidencia, pues los retos que tendrá el nuevo mandatario serán particularmente complejos. En lo interno, ahí está pues la unificación monetaria y pues la continuación de la transición hacia un modelo de economía mixta. En lo externo, pues el entorno es particularmente adverso. Primero, pues por las dificultades que atraviesa su principal pues socio, amigo y aliado sudamericano, y nos referimos a Venezuela. Segundo, pues por la actitud intimidatoria y las acciones hostiles de Donald Trump,
y tercero, pues por el regreso de los gobiernos de derecha en el cono sur. Finalmente, hay que tener presente que aún con el bloqueo económico estadounidense, la caída del muro de Berlín, la llegada de gobiernos de izquierda a América Latina a principios de siglo, de la crisis que enfrenta Venezuela, de la llegada de Obama a la presidencia de Estados Unidos, del triunfo electoral de Donald Trump y del proceso de derechización de gobiernos en América del Sur, el régimen cubano pues sigue vigente y actuante. Modificaciones abruptas solo se dan en el marco de alteraciones económicas, políticas o sociales significativas, algo que no ocurre en Cuba. Así es que el nuevo régimen seguramente observará la continuidad. Estimada Lénica, estimado José Luis, y yo soy, queridos radioescuchas, yo soy Eduardo Rosales, y como todos los miércoles, este fue mi comentario para Radio Educación. Se lo agradecemos muchísimo, doctor Rosales, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.